Buenas, el día de hoy les traemos consigo un Landablog en vivo. Ustedes ya han visto cosas mías del pasado en el retiro marcial, pero nunca se esperaba un vivo en el cual vamos a estar con una persona muy especial, que están en otro lado del continente. Bien, ¿ustedes esperaban esto? A ver, coméntenme un poquito por el chat a ver qué opinan sobre estas intersecciones nuevas que estamos creando en este gran canal. Quiero, primero que nada, agradecer a LTV, que es lo que está detrás de todo esto, grabando y ayudándome para tener los banners, una cámara a la cual me respalde. Y también quiero agradecer la presencia del Sabonín Lucas Veloso y del Gran Master Francisco Veloso. Bienvenidos a este canal. Gracias, Fede. ¿Cómo están todos allá por Argentina? Muy bien, esperando su gran regreso. Bien, bien. Vemos que hay alguien más ahí atrás. Tenemos a alguien con una cámara aquí. El productor de TV, Sabonín Masiteri. Sabonín Gravier. Bien, un saludo también para Gabriel, bien, allá del otro lado. Te mandan un saludo, Gaby. Bien, ¿cómo vieron el día de hoy? ¿Qué? Cuéntenos cómo la han pasado. Y la verdad que agotador. No solo por el tema de la temperatura, el calor que hace, sino por lo que es el campeonato, que es muy intenso. Sí, sí, es verdad. Fueron días intensos. Este fue el tercer día de campeonato. Como lo saben, el campeonato comienza, los eventos del campeonato que comprenden el campeonato comienzan el 24, pero el 24 es el día del pesaje. Luego se van a, la llegada de las delegaciones. El 25 es el día del pesaje, el 26 es el día en el cual se da el seminario técnico, el seminario de arbitraje, el examen de danes para los que tienen que rendir examen y una conferencia de las naciones, digamos, de todos los países presentes. Y recién el 27, ¿no?, comienza el campeonato con los cinturones negros. Exacto. Bien. Y la apertura. Ok. ¿Fue linda la apertura? ¿Hubo grandes momentos? Sí, fue uno de las. En realidad es una de las aperturas que más me ha gustado hasta ahora de los mundiales a los que fui. Sí, sí, es un despliegue de un montón de es un show, pero tenía como muchas partes, una parte más autóctona de Kirguistán, una parte más marcial del taekwondo, después la parte de delegaciones, fue moderna, fue dinámica. Fue un show, la verdad, que espectacular. En cuanto a organización, toda la organización del Mundial se ha dado de una manera impecable. Oh, me alegro por obtener esa respuesta del otro lado al organizar un Mundial. Quiero saber, fueron en total 5 días, ¿no? Me dijiste el 24 el pesaje, el 25 la presentación con los competidores y los otros días que los competidores más... El 24, ¿no? El 24 fue la llegada de las delegaciones, el 25 el pesaje. El 26 es el día de los seminarios y de las conferencias y el 27 comienza el campeonato propiamente dicho con los cinturones negros y luego en la mitad del día la apertura. Muy bien, cuéntenos, en la llegada de la delegación hubo un montón de personas, hubo grandes representantes de otros países, coméntenos cómo fue un poco eso. Sí. El tema es el siguiente. A medida que iban llegando las delegaciones, se las iba alojando y después, ese mismo día, estaba el pesaje. Entonces, se iba haciendo el pesaje en el estadio mismo. En partes, digamos. No es que van todos juntos a pesarse, van por turnos a pesar. Claro, van por delegaciones de países para pesarse. Entonces, de esa forma vos los vas viendo, no los ves todos juntos, de todo de una vez, no. Te encontrás con que al día del torneo empezás a ver la cantidad de gente que hay. Quizás no se aprecie mucho, siendo transmitido en vivo, hay unos links, el torneo, no por el canal de GTF On Air ni por el de Kirguistán, por el canal del estadio. Están todas las áreas transmitiéndose en vivo. Quizás no se aprecien tantos competidores, porque la diferencia que tiene este campeonato mundial con la de otros es que los competidores no pueden estar en el área de competencia si no tienen que competir. El estadio es una cancha de hockey sobre hielo,
que en este momento claramente no tiene hielo, ¿no? Sí, no, porque siempre hay alguno que te pregunta, ¿cómo hacen con el hielo arriba de la, abajo de la goma? Y, sí, no, no. No, no, es verano, no hay hielo. Tienen el piso de goma y la cancha está dividida casi en cuatro cuartos. Tres cuartos de cancha es el estadio donde hacemos el campeonato. Y del otro lado, que ustedes si vieron imágenes o videos, y seguramente Fede tiene algo acá a mostrarnos del Mundial, lo vamos a ver. Después de donde está dividida la cancha, está el área, está la parte de competidores. Y todos los competidores están en esa parte. ¿Ven? Ahí, volver atrás, por favor. Bien. Justo sí, en la sí, anterior. Sí, acá que cambio la escena, porque claro, la idea es que la vea la gente. Vamos a ver claro. Un video sobre cómo es la cancha y todo a donde se llevó a cabo el torneo. Y también un poco del seminario que dio el Grandmaster en Kirguistán. ¿Bien? Hay una pantalla gigante del medio del área que parece una... Exacto. Bueno, esa es la parte de la competencia y detrás de esa pantalla que vos mostrabas antes es donde están los competidores. Detrás de todo eso que ustedes ven en el fondo es donde tienen que estar los competidores. Los competidores que no compitan en las áreas no pueden estar en las áreas ni en los alrededores. Entonces quizás ustedes ven un máximo, si hay 6 áreas, ¿no? De 12 competidores como mucho, que a lo mejor alguno más que está por entrar a competir, no más que eso. ¿Sí? Ese es el orden que, digamos, hay para que no haya una cantidad excesiva de gente dentro de la parte de competición. Y bueno, y ahora estamos viendo imágenes del seminario que dio el Grand Master, un seminario técnico, ¿sí? Que se dio el tercer día del campeonato, digamos, el 26 por la mañana. Sí, duró de las 9 de la mañana a las 2 de la tarde. Con un intervalo de media hora. Asistido también por el señor Master Víctor Sherbakov y además por Iván, sí, el Sabonín Iván de Rusia. Ok, bien, o sea, hubo gente que también te ayudó un poco, porque si no, controlar tanta gente en un idioma distinto, ¿cómo lo lograste perdón, llevar? Perdón, no me quiero olvidar de también el séptimo Dan Master Vladislav, que estuvo ahí presente para ser también de traductor de alguna manera. Muy bien, muy bien. ¿Cómo vio el llevamiento de este gran seminario? ¿Cómo se dio a cabo el seminario? ¿Cómo fue? ¿Hubo una buena participación? Sí, hubo una muy buena participación de gente y la idea era realizar las técnicas para unificar los criterios. Claro. Sí, la gente quizás esperaba en el seminario un seminario exclusivamente de formas, donde uno hace constantemente las mismas formas muchas veces y no se dieron cuenta quizás que lo que buscaba Grand Master, creo, no, es lo que habíamos hablado, era desmenuzar ciertas partes de las formas que se suelen hacer mal y atacar directamente el problema. No es necesario hacer toda la forma para, trabajar con una parte en particular que es la más dificultosa, ¿no? O sea, lo que hace el Grand Master en los... Perdón. Sí, sí. Lo que nosotros decimos en español, simplemente, la forma básica. Claro. Muy bien. Fue enseñado como forma básica. Sí, lo que hace el Grand Master básicamente de las formas, desglosarlas para lograr llevar a cabo ese punto que a la gente por ahí se le complica un poco más, porque son técnicas que son nuevas o complejas, y las desmenuza para lograrlas hacerlas correctamente, tanto en la forma como en manera individual. Ellos practicaron la forma, solo que no se dieron cuenta. Sí, claro. Muy bien, muy bien. Dentro de lo que fue el seminario se realizaron formas, ¿eh? No es que no las hicimos, sí. Sí, sí, se ve. Las realizamos. Hay formas. Lo que sucede es que comenzamos con las partes más dificultosas de las formas y luego pasamos a la forma. Muy bien, ese día hubo solo ese seminario técnico, me dijeron. No, hubo seminario técnico hasta las 2 de la tarde. Sí. Luego hubo un seminario de arbitraje dictado por el Sabonín Iván en la primera parte y por el Grand Master en la parte final, explicando sobre los 6 elementos del foco. Sí. Y luego tuvimos el examen de cinturones negros.
y por la tarde-noche, porque comenzó a las 7 de la tarde y terminó a las 12 de la noche, la conferencia de los países. Ah, muy bien. ¿Se puede comentar algo de la conferencia o es todo privado? Bueno, las cosas que ya se saben que fueron anunciadas por la GTF, y creo que bueno, sería un buen momento también para hablar un poco de esto que es importante para Sudamérica, para España también, porque bueno, es nuestro instructor, que el Gran Máster ha sido nombrado presidente de la GTF, que es todo un logro, me parece que sí, me parece que es algo importante, porque bueno, tantos años de trayectoria que creo que es muy valedero que le reconozcan todo lo que él ha logrado en toda su trayectoria, su carrera, ¿no? En el Taekwondo. Así que eso principalmente. Fue una votación, porque ustedes saben que la GTF es democrática, así que fue a votación y fue unánime. Así que todos estábamos de acuerdo, cada uno cuenta como un voto. A mí se me dio la posibilidad de participar como representante de Sudamérica, pero bueno, de obviamente, Argentina. Claro, de Argentina, porque solamente se puede votar por una sola persona, digamos. Sí. Una persona vota por es un solo voto. Sí, bueno. Así que, y fue unánime, así que excelente. O sea, eso fue una excelente. Yo creo que es lo que hace valer la trayectoria del Gran Máster, al fin y al cabo. Que estén tan seguros de que, aún habiéndonos unido hace tan poco, lleguemos a lograr tanta confianza. Es lo que yo pienso. Bueno, lo que sucede es que nosotros hemos trabajado con ellos durante muchísimos años, hasta que logramos, bueno, formar esto. No es que nos conocemos recién ahora. El Gran Máster es miembro fundador de la GTF del maestro Park Chung-tae, y Argentina fue miembro fundador de la GTF cuando Park la fundó, así que me parece que mejor persona que él, que fue alumno directo del maestro Park para ser presidente, no hay. Transmite todos sus valores y las técnicas también como él las realizaba. Muy bien, y vos, Gran Máster, ¿qué nos podría decir a este nuevo cargo que tiene su poder? Un nuevo cargo es un, como dice la palabra, un cargo, una carga, ¿no? De repente, porque implica muchísimas cosas, llevar adelante no solo ideas y cosas que uno tiene ganas de hacer, sino tener la responsabilidad para poder realizarlas y hacerlas. Es decir, te dan un puesto que requiere de una gran responsabilidad, porque creo que nadie tiene deseo de fracasar, sino todo lo contrario, ¿no? De tener éxito y de poder buscar un camino lógico para poder llegar no solo a tener éxito, porque el éxito en sí todo no lo es, sino en que se pueda transformar y encontrarnos con una situación donde es tan importante que uno enseñe y la gente pueda aprender. Y es muy importante continuar con ese camino, el de estar enseñando continuamente, que es lo que hicimos casualmente en este torneo. Hemos realizado un trabajo donde se le enseñó más a la gente de lo que se le sancionó, en realidad. Ah, muy bien. O sea, lo que queremos hacer con esto básicamente es transmitir nuestros conocimientos a toda la población que quiera practicar este arte marcial, considero yo. Ese es como sí, por supuesto. Principal. Muy bien, coméntame, dijiste antes de los sabonines y sajeonines que nos acompañaron. Yo tengo un videito sobre ellos, me parece, así con el cartel gigante, que atrás, como pueden ver allá en el fondo, está la puerta del lado derecho. Hay una de cada lado de esas pantallas y por ahí salen los competidores. Acá hay una y la otra está tapada porque no se enfocó. Pero acá están charlando. ¿Fue después del seminario esta charla? ¿Fue durante la competencia? Fue en el receso del seminario el seminario técnico. Ahí, bueno, si pones pausa un cachito, así podemos presentarlos un poco. De izquierda a derecha tenemos al Sabonín Iván de Rusia, bueno, estoy yo, está el Gran Máster, está de las bandas rojas es el Máster Vladislav, también de Rusia, y de Rusia también el Señor Máster
Víctor Shcherbakov, ¿sí? que es actualmente el director técnico de la GTF y es, bueno, junto al Grand Master, son las que, personas que más experiencia tienen en el arte marcial, ¿no? Muy bien. Y acá ella es la traductora, ¿no es cierto? Para que se pueda... La traductora, sí, exacto, la traductora. Para que logran conectar, porque al fin y al cabo... Igualmente ellos tienen conocimientos, bueno, nosotros tenemos algunos conocimientos de inglés y ellos tienen algunos conocimientos de español. Master Vladislav habla bastante español, así que todo es muy fluido, no es que hay grandes trabas. Y además todos hablamos un mismo idioma, que es el taekwondo. Claro. ¿Cómo es llegar a poder comunicar con el taekwondo? Porque es, como usted dice, un idioma. ¿Cómo llegamos a eso? En realidad el concepto es que las palabras clave que utilizamos para, por ejemplo, ¿no? Si tenemos que hablar con algún colega en alguna dificultad en algún área porque se dio alguna situación, las palabras clave siguen siendo matsogi, advertencia es, bueno, es fall, falta, caída, los gestos que hace el árbitro. Es muy fácil hablar con otro porque las señalizaciones son siempre las mismas. No importa en qué país estemos, el árbitro marca una advertencia de la misma manera, ¿sí? Que la marca en Argentina, que en España, que en Rusia, que en Kirguistán. Entonces es como muy, muy fácil comunicar. Tenemos un idioma universal. No es que tenemos que aprender a decir gato en inglés, ¿vio? Exacto. Claro. No tenemos la palabra gato en coreano GTF, así que... Básicamente se puede transmitir lo que pasa en un campeonato a través de señas y palabras clave que todos conocemos los que formamos parte del ámbito. Muy bien, ahora vamos con lo siguiente, que viene a ser el campeonato mundial, ¿no es cierto? De YAEI es el tercer día, si no me equivoco. ¿Cómo fue el comienzo, la gran apertura? Yo me dijeron que hubo mucho de la cultura de Kirguistán. Coméntenos un poco de qué consiste esa cultura. Bueno, habrán visto en el canal de YouTube en GTF On Air o en los demás medios aquel video que lanzaron como publicidad del campeonato, que justamente también lo tenemos en la televisión que está detrás. Ese video tiene todas imágenes de la parte más autóctona de Kirguistán, tradiciones, lugares simbólicos, tienen que ver mucho con su tradición, como dije antes, y la presentación tuvo un poco de cada cosa, y creo que eso fue lo que más asombró, porque estaba todo muy bien homologado, estaba todo como muy bien fusionado. Tuvo la parte marcial, obviamente necesaria, una pequeña exhibición de los practicantes de Kirguistán. Tuvo la parte de delegación deportiva, donde todos, me incluyo porque me tocó llevar la bandera argentina, entramos con las banderas de nuestros países. Tuvo la parte, como dijimos, más tradicional, donde hubo música folclórica de Kirguistán, Kirguis. Hubo también una parte de actualidad, donde vimos a un cantante famoso de Kirguistán presentando tres canciones. Entonces, como que tuvo un poco de cada cosa, ¿no? Eso fue muy dinámico. Es esencial en este tipo de eventos, porque si no, todo se hace muy tedioso. Fede, yo quiero aclararte que el primer día de campeonato duró 15 horas. 15 horas, tranqui. 15 horas seguidas sin ningún freno, sin ningún corte. El segundo día de campeonato duró 13. Hoy, este día es recién el primer día en donde el campeonato pudo durar menos, que es el Festival de los Cinturones de Color. Pero dos días seguidos de más de 12 horas de campeonato. Es un montón de trabajo, al fin y al cabo. ¿Cómo lo vivieron ustedes de parte tan organizativa y del Sabonín Veloso, Lucas, también como competidor, al fin y al cabo? Sí, lo que pasa es que uno no siente el cansancio en el momento, porque está en el ruedo, moviéndose, haciendo, mirando, observando, no quiere perderse nada porque es importante ver todos los detalles. Cuando llega el momento que estás pisando el hotel, ahí te das cuenta de que se está enfriando tu cuerpo y que el cansancio es tan alto que no sabes si vas a despertarte mañana. Hay un nivel de adrenalina cuando uno trabaja, inclusive en un campeonato,
no solo el competidor, sino el que trabaja en el campeonato, que tiene que estar con todos los sentidos a flor de piel, que tiene que estar muy atento. Entonces, uno no se da cuenta, pero hace ese trabajo de estar tan conectado con lo que está pasando durante 15 horas seguidas, que cuando se desconecta, que a lo mejor uno llega al hotel o recién sale del campeonato, siente un cansancio atroz, que viene todo junto, ¿sí? No es progresivo, no es que me voy cansando durante el día, ¿no? Uno está como en estado de alerta durante todo el día, entonces cuando llega es que viene el golpe duro, ¿no? Si a eso le sumamos la temperatura que hace en este país, que es impresionante, que ya no sé cuántos grados eran. Ah, pasa que sensaciones térmicas no son grados. Claro, bueno. Te puedes imaginar que es... Bueno, pero eso es algo que podemos destacar. En el estadio el clima es ideal. Sí. En el estadio el clima es ideal y eso es muy importante para el competidor, porque sería terrible que el competidor estuviese sufriendo los calores que hay fuera del estadio. Entonces, imagínate que uno a lo mejor sale 5 minutos a tomar un poco de aire y realmente uno prefiere quedarse adentro. Entra rápido, ¿sí? En el estadio se está muy bien. Y eso también es otro punto para la parte organizativa. Y hay una cosa muy importante también, que hay temperaturas a la 1 de la mañana que son las mismas de la 1 de las 13 de la tarde. Claro, del mediodía. Del mediodía. O sea que no hay mucha diferencia durante el día. Menos mal que hay aire acondicionado y bueno, uno lo supera con eso. Bueno, me alegro. O sea, yo creo que Kirguistán tiene conciencia de eso y ha logrado obtener una tan gran organización que logró conectar a aires acondicionados y obtener un lugar preciso para una competición de alto rendimiento. Porque al fin y al cabo uno va a combatir y combate muchas veces, salta, tiene que ir de acá para allá. Si uno está con un calor extremo, se puede terminar estando mal anímicamente. Exacto. No nos olvidemos de una cosa, Fede, y eso es algo que también estuve averiguando. Al realizarse en un estadio de hockey sobre hielo, esos estadios están acondicionados para conservar el frío, para que no se gaste tanta energía en conservar el frío cuando está lleno de hielo. Entonces, es ideal para conservar el frío en estos casos. Es ideal para altas temperaturas porque conserva el lugar fresco. Muy bien. Bueno, creo que el chat se lo está preguntando mucho y quiere saber cómo le fue a usted, a Bonín Veloso, en el Campeonato Mundial de Kirguistán. No, pero yo tengo el chat acá. No, yo lamentablemente no gané ningún trofeo. No. Lo dijo Sabonín. Ah, a vos. Ah, pensé que me hablaban. No. Sabonín. Igual yo no veo nadie preguntando eso. Yo tengo el chat acá. Pero eso no se ve, queda bien, como que la gente está interactuando. Bien. Yo competí en la categoría de salto en largo. Es un placer para mí decir que es la tercera vez que logro salir campeón mundial en esto. Y bueno, nada, quizás también sea un buen momento este para anunciar mi retiro temporal de las competencias. Temporal casi definitivo. Y esto también tiene que ver por el hecho de que lo que muchos me preguntan, también me han preguntado por mensaje, es por qué no competí en formas o en combate. Y es porque realmente en la conferencia de las naciones se solicitó que me encargara del tema del arbitraje, que asistiera al Grand Master con el arbitraje durante el campeonato, como jefe de área. Así que se hizo imposible competir, porque además mis colegas que debieran competir conmigo, que en este caso, bueno, son las personas que hemos nombrado anteriormente, el Sabonín Iván, el Master Vladislav, estaban al lado mío de saco y corbata trabajando también conmigo. Entonces se hace muy dificultoso, porque eso haría que el campeonato se retrasara mucho más de lo que ya se retrasaba. Duró 15 horas, imagínate si competían los mismos árbitros. Claro. Y además, igualmente yo puedo, si querés, mostrar que traje los pads. La intención era 100% competir. Traer los pads hasta Asia no era mi idea de sacarlos a pasear. Pero bueno, siempre uno tiene que estar
al servicio de la organización del campeonato. Cuando uno tiene cierta graduación, como la de cuarto dan en adelante, en realidad no es lo que uno quiere, es lo que el campeonato necesita. Sí, muy bien. A ver los pads, mientras yo le quiero hacer una pregunta al Grandmaster, que es... ¿En serio me vas a seguir a buscar los pads? Sí, obvio que sí, claramente, estamos en un Landablog, ¿qué esperabas? Quiero saber, Grandmaster, ¿qué fue lo que te dijo acá el Sabonín Lucas Veloso? Si se puede saber. Me da mucha curiosidad, es una incógnita que tengo. ¿Qué cosa? Se han dicho en ese momento que hace así. No te escuché bien, perdón. ¿Qué se comenta en ese momento después del salto y de haber salido tricampeón mundial? Que se acerca a vos y hace... ¿Qué es lo que estoy comentando con él? Claro, ¿qué es lo que me estás diciendo? No, que parecía que había tormenta y iba a llover afuera. No me estabas diciendo eso. Le estaba explicando, él me decía que... No, pará, expliquemos la situación. Vos tenés el video del último salto, ¿sí? Es donde vos decías que no había lugar para correr y poder saltar correctamente. Y yo te decía que aparte se resbalaba un poco. Sí, el piso resbalaba, ¿no? A pesar de ser piso de goma, resbalaba. Pero inclusive, este es el último salto. Hubo un salto anterior en el cual habían colocado una persona que no podía sostener la madera para que yo pateara. Una persona de contextura física más delgada. Sí, y lo primero que hizo cuando me vio venir es tirar la madera hacia atrás porque le dio miedo. Entonces tuvimos que repetir el salto. O sea que ese es el segundo salto porque esa persona me movió la madera para atrás. Sí. Bueno, en realidad como que me lo llevé puesto. Pero no... Claro, no tenía el soporte adecuado, por eso colocaron a otra persona. Igualmente, Landa, estaba por llover afuera. Ah, perfecto, me parece. Un poco de fresco, ¿no es cierto? Con tanto calor, un poco de lluvia viene bien. Bien, yo quiero saber sobre el torneo, ¿qué categorías y qué competencias había? Porque acá en Argentina, en el campeonato nacional, por ejemplo, están los combates, los saltos, las formas, pero en un campeonato mundial hay más categorías, por ende, hay más cosas que se pueden realizar. ¿Nos podría dar una explicación de cómo, de cosas nuevas o de lo que hubo? Claro, le voy a dar, pero... Las categorías básicas que conocen todos, formas, salto en largo, combate, rotura de potencia, todo eso acompañado de lo mismo, esa misma competencia en equipo, eso como siempre, ¿no? Individual y por equipo, las básicas de siempre. Y además se sumaron otras, que son posibilidades que se le dan al competidor de entrar a un campeonato mundial y tener mayor cantidad de presencialidad. Como por ejemplo, combate al punto, ¿sí? Con las mismas técnicas de GTF, pero combate al punto. El combate al punto, a diferencia del combate continuo, se frena el combate cada vez que hay un punto, ¿no? Hay dos jueces, un árbitro, la mesa, y cada vez que a una determinada cantidad de puntos, esa persona gana, ¿sí? Pero cada vez que hay un punto, el combate se frena. Bien. A diferencia del combate continuo. Esto posibilita a los competidores competir en combate continuo y competir en combate punto. Ser campeones en combate continuo y en combate... O sea, es independiente una cosa de la otra. Pueden entrar en ambas, pueden entrar en una sola, eso es a elección. Muy bien. Hay otros más. Hubo dupla, hubo equipos de tres personas, hubo combate al punto por equipo también. O sea que en realidad, si uno se pone a pensar, maximiza mucho más la posibilidad de competir. Quizás por eso también el campeonato dura las horas que dura, ¿no? Sí, exactamente, dura un montón. Fueron un total de más o menos 30 horas, contando también con la categoría de los colores. Todavía no terminó, ¿eh? Falta mañana. ¿Falta mañana? Falta mañana. Mañana comienza a las 9 de la mañana. Ok, ¿y dónde lo pueden ver? Bueno, podemos colocar en un comentario fijado, si te parece, abajo el link cuando termine el vivo, donde puedan ver el... Sí, las seis áreas están siendo transmitidas en vivo. Lo que sucede es que están siendo transmitidas desde el canal de, como dije antes, del estadio, no de la gente de Kirguistán. Ok,
Ok, muy bien. O sea, ¿el estadio se encargó de poder brindarnos la oportunidad de ver todo el campeonato? Exacto. Por ahora seguimos obteniendo lujos de la organización desde allá, con suerte. Creo que ha sido un campeonato bastante lindo y organizado. Pero bueno, nos queda mañana. Tienen un equipo audiovisual, la verdad, que impresionante. Son muchos y además lo que tienen, digamos, a favor es que mientras se está filmando el campeonato, porque además de ser transmitido en vivo hay otras cámaras que lo están grabando, esas cámaras que lo están grabando, cada vez que terminan de grabar una categoría, se llevan ese material al área de edición para que cuando nosotros estemos llegando al fin del día, digamos, al hotel, veamos un video acerca del día del campeonato. O sea, se está editando el campeonato mientras se está realizando el campeonato. Por eso verán, sí, en la página de la GTF en Kirguistán, en Instagram y en el canal de YouTube, ven que hay videos de todos los días del campeonato. Editados, sí, ¿no? Con música, pero videos de todos los días del campeonato. Es una locura, al fin y al cabo, es un poder de edición y una gran corporación, ¿no es cierto? LTV ya llegará a ese punto, nosotros confiamos. Muy bien, ¿cómo vieron el día de hoy a los colores? Mucha gente queriendo aprendernos llegar a ser cinturones negros. Mirá, justamente lo que hablábamos recién, el link fue compartido en el chat para que la gente pueda verlo. Así que ya está, inclusive, para que. Pero no ahora, porque ahora están en el vivo, después. Exactamente. Después del Andablog pueden ir a verlo, pero ahora, acá, ¿ok? Muy bien. Muy bien. Creo que el chat, a ver, creo que tiene ganas de preguntar cosas y vamos a ir con la primera pregunta que veo acá interesante, que dice Carlos González. ¿Puedo pedir un favor? ¿Puedo pedir una sola cosa a la gente del chat? Porque está bueno que también, por las dudas, y además está bueno poder contestarle a las personas nombre y apellido y la pregunta, ¿no? Porque está bueno saber a quién está interesado y a quién estamos hablando también del otro lado. Exactamente. Muy bien. Carlos González pregunta si van a incorporar algunas de estas modalidades a nuestros torneos. A los torneos. Bueno, el reglamento luego del campeonato mundial, se va a rever absolutamente todo el reglamento. Bien. ¿Sí? No porque uno diga está mal, sino simplemente porque es necesario cada vez que se hace un campeonato de una magnitud tan grande, con tantos países, con tantos competidores y que dura tanto, rever cuáles son las cosas que están bien, las cosas que están mal, cuáles son las que hay que modificar, cuáles son las que se tienen que quedar como están. Así que, sí, la idea es unificar los reglamentos de todos los países, que haya un solo reglamento. Los lineamientos básicos son los mismos en todos los países, pero es necesario algunos criterios unificarlos. Perfecto. Puede ser que haya algo nuevo dando vueltas por ahí, puede ser que algo se vaya y puede ser que algo venga. Ok, bien. Solo son detalles. Viene una etapa de cambio, como diríamos. No. ¿No? No podemos hablar de esa forma. Porque la gente se asusta con los cambios. No hay cambios en realidad. Mejoras. Él habló y dijo que se estaban ajustando las cosas. Hay cosas que entran y hay cosas que salen. Es decir, no es que vamos a cambiar por completo. Y a veces no se cambian por completo las cosas, sino los conceptos con los cuales se manejan las cosas. Y es ahí donde se dificulta de poder ver. Esto es muy simple. Si yo te hago la pregunta, ¿qué es un punto? Vos no vas a saber contestarme. O como alguna vez me dijo uno, es una piña bien, bien fuerte en medio de la cara. Entonces el punto era eso para esa persona. Sí. Y en realidad el punto es otra cosa. Va más allá. Que es un punto, es otra cosa. Entonces lo que se cambia es, lo que está variando es el concepto de donde se mire las cosas y la realidad existente. Es decir, si estamos hace 20 años atrás mirando cómo es un combate, o si estamos viendo un combate en el año 2023. Y viendo las preguntas del chat. Así que respondida la pregunta para Carlín. Un abrazo para Carlín. Un pequeño video sobre los combates que hubo. Es cortito para ver. Va, es un buen momento. Dele nomás. Estamos hablando de eso. Perfecto. Acá. ¿Qué preparación? Mujeres compitiendo, si no me equivoco. Bueno, ahí en ese área podemos ver, en el área número 5, a las mujeres compitiendo
combate continuo. En cambio, debajo, bien pegado al borde hacia abajo, podemos ver en el área 4 combate al punto de masculinos. Aquí ven combate al punto de masculino. Cinturones rojos, punta negra, entran con los cinturones negros. Acá los coaches están dando una señalización a los niños. Sí. Otra cosa a tener en cuenta, que quizás vean que los coaches están a los costados de la mesa, ¿sí? Es porque las áreas están casi pegadas. Hay muy poca separación, ¿sí? Para evitar que haya gente concentrada sobre el piso de goma, lo que se busca es que todo lo administrativo y coach y todo esté por fuera del piso de goma. De esa manera también se cuida el piso de goma y se evita que se hagan agujeros y que se estropee, o que alguien tire agua o comida o ese tipo de cosas que suelen suceder en los campeonatos. Que podemos ver que los jueces en este caso tienen un control como conectado a la pantalla. ¿Puede ser? ¿Cómo vieron esa implementación? Exacto, es el sistema electrónico que tienen para los campeonatos mundiales. Hay cosas en las que el sistema electrónico ayuda muchísimo, como muchos han dicho, la transparencia, ¿sí? Quizás eso es porque en algún momento ha habido problemas, entonces requieren o necesitan transparencia, pero también trae muchas dificultades el sistema electrónico, entonces hay que reverlo. Todo lo que traiga polémica dentro de un campeonato hay que reverlo, es así. Sí, al fin y al cabo los competidores en el mismo combate ven la pantalla, entonces eso también puede afectar. Ese es un problema. Yo creo. Exactamente, ese es un problema. Hay una especulación del competidor constante a mirar la pantalla y no a realizar técnicas para ganar. Exacto. Lo hacen solo si el tiempo lo permite, solo si la cantidad de puntos es... Y eso no está bien. Porque estamos, de alguna manera, como fomentando mirar una pantalla. En realidad estamos peleando. Sí, están como condicionando a ver la pantalla en vez de centrarse en lo que realmente queremos, que es la aplicación de las técnicas en taekwondo en un combate. Pero es verdad que el sistema electrónico agiliza muchísimo, por otro lado. Entonces, como decimos, no es que hay que hacer cambios. Hay que ver cuáles son los beneficios si superan a las desventajas. Sí, sí, hay que ver el lado bueno y positivo, el lado positivo y negativo de cada... Para eso hemos desarrollado durante el día del torneo un sistema de doble cámara filmando el tablero de puntos y el combate al mismo tiempo, para luego editarlo, colocarlo junto y ver cuáles son los errores más factibles que los jueces pueden llegar a tener. Y si funciona más o funciona, digamos, o es una desventaja tener una pantalla de 32 pulgadas para que los competidores puedan ver si hicieron puntos, si se los cobraron o no se los cobraron y quejarse, y el coach también. Entonces, para eso pusimos dos cámaras filmando ambos lugares para después hacer un análisis más profundo. Es un trabajo de meses, no es un trabajo que uno haga en una semana. Uno no puede cambiar cosas así de un momento para otro. Claro, es entendible. El Grand Master, sobre esto, ¿qué piensa? Esto es muy cómico, la verdad, porque yo lo que he visto, la tecnología, la avanzada y la transparencia... y que es emocionante, y que hubo aparatitos donde tienen los jueces que empezaron a dejar de funcionar. Y que todo esto de la transparencia es muy hermoso, pero las quejas eran las mismas de antes, sobre los mismos temas, y la solución la daba el jefe de árbitros de la misma manera que lo hacía antes. O sea que todo lo que implementamos es un gasto, no solo material de dinero, sino un gasto de energía, que no lo veo muy normal, no lo veo nada como me va a beneficiar. Esto es algo para hablarlo dentro de lo que es la comisión directiva, para que nos demos cuenta. Es lo que necesitamos. Si esto de la tecnología es un avance que realmente nos va a apoyar y nos va a sacar hacia adelante y va a ser mejor, o en realidad estamos cambiando una cosa por otra y las cosas suceden igual que las que sucedían. Ah,
A veces lo tradicional termina siendo lo más conveniente en ciertos casos. Además, yo me imagino, yo, por ejemplo, compitiendo, que todavía me queda un montón de carrera, y veo ya el combate, ya sé que voy a ganar o que voy a perder. O sea, no tengo la emoción de estar ahí, de que me levanten la mano, de ese punto de decir, bueno, estoy acá, no sé qué va a pasar. Exacto. Eso es una desventaja que veo en este sistema electrónico. Ojo, veo más ventajas, pero veo la desventaja de que cuando les van a levantar la mano, no es, la gente no está emocionada. Ni siquiera grita. Porque ya sabe que ya ganó, ya gritó antes. Sí. Cuando el combate terminó, la gente ya grita y el competidor ya festeja. Cuando se levanta la mano, no hay emoción. Ya se sabe que, qué mano se va a levantar. Claro. Y eso es un problema. Pero bueno, ya estamos en proceso de solucionarlo porque sabemos que tenemos un buen equipo detrás, ¿no es cierto? Vamos de nuevo con las preguntas del chat. Que el señor de Jorge B333 pregunta, ¿cuánto tiempo lleva la preparación para una competencia mundial? En tanto la organización como un participante. Bueno, la preparación para una competencia mundial es de 2 años, porque es del exactamente del tiempo del mundial anterior. O sea, ahora termina el mundial y el país que sea elegido para realizar el mundial en el 2025, porque el año que viene no, es año por medio, va a tener 2 años para prepararlo, sí. ¿No? Y en cuanto a la competencia, yo creo que el competidor está constantemente preparándose. Quizás la preparación se deba intensificar un año antes del campeonato. Pero uno no puede decir, bueno, yo este año no voy a competir, total, el mundial es el otro, así que el otro año yo vuelvo a competir un poquito para llegar al mundial. No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Son puntos de experiencia. Cada desafío es un punto de experiencia y uno tiene que afrontarlos. La continuidad de la competencia es lo que hace que yo llegue a un mundial bien preparado. Cuando llego al mundial es un torneo más. La situación no me supera. La emoción, el nerviosismo no me vence. Sí. Porque vengo compitiendo hace 2 años sin parar. Sí, al fin y al cabo lo que más hay que entrenar, además de lo físico, es lo mental. Porque por más preparación que tengas, si vos estás nervioso en el momento, puedes decaer en picada. Es una cosa que, bueno, hay que tener siempre en cuenta. Acá Lola Moreno pregunta, ¿creen que este campeonato podrá abrir un nuevo futuro para la GTF? No que cambie, sino que abra nuevos caminos o posibilidades. Sí, yo considero que sí. Yo creo que lo más... Sí. Yo lo que creo es que, como decimos muchas veces, rompemos con unos patrones y abrimos una nueva perspectiva, que es lo mejor. Además que la organización de este campeonato de la Federación de Kirguistán ha dejado la vara muy alta. Muy alta en cuanto a la organización. Entonces, el país que se haga cargo de la próxima sede va a tener que superar o igualar esto. Y va a ser muy difícil. Justamente relacionado con esto que estás hablando, Darío Zen pregunta, ¿cuándo estiman que será posible que Argentina sea sede? No. Ay. Podría mandarlo al muere completamente a Darío Zen, pero no. Darío Zen es el que pregunta. Darío Zen es el que pregunta. Un beso, Darío Zen, por favor. Cuando no, nunca rendir. Es bueno. Sí, ya va a rendir. 2050. Un montón de factores se tienen que dar para que Argentina sea sede del Mundial. Saben muy bien que sin apoyo, de alguna manera, político, ¿no? No se puede realizar este tipo de competencias. Kirguistán tuvo un apoyo, ¿sí? Por parte del gobierno. No sé si mucho o poco, la verdad que esas cosas no se andan preguntando. Sabemos que Rusia tiene un muy buen apoyo político cuando realiza un campeonato. Y eso es una facilidad, es la realidad, ¿no? Uno, si no tiene un apoyo en Argentina, no contamos con un apoyo político. No tengo ningún problema en decirlo. Económico, digamos, nadie nos da ciertos beneficios para poder viajar. De hecho, no estoy aquí gracias al apoyo del gobierno, ni mucho menos Fede, tú que tenías muchas ganas de estar aquí, no has podido tampoco conseguir ese apoyo. Entonces,
si el país no nos brinda el apoyo, va a ser bastante difícil realizarlo. Ganas hay, conocimientos, no te quepa la menor duda. ¿Sí? Y en cuanto a la experiencia de la gente de Argentina para realizar un campeonato, sí, por supuesto que la hay. Ahora, hace falta algo más. Y eso de algo más es muy importante. Y tiene que ver con la parte económica. Por supuesto, el estadio, el Bishkek Arena, es un estadio espectacular. Es un estadio que cuenta con unas instalaciones impecables. ¿Sí? La limpieza es impecable. Constantemente hay personas limpiando, casi cuando uno camina y casi te van limpiando atrás de uno. La cantidad de personal que hay. Entonces, es difícil decir, bueno, me comprometo a realizar un campeonato para que sea a este nivel. No digo que eso les anime, digo que hay que poner mucho ímpetu en eso. Entonces, vamos a necesitar un apoyo político, económico, para poder realizarlo. Sin eso es imposible. Bueno, o sea, básicamente necesitamos de tu ayuda para poder lograr este campeonato mundial. Así que, si sabes taekwondo, no, ya sabes, no. Seminarios con los cuales puedes ayudar de una manera más como de juez o de otra visión, ¿no es cierto? Al fin y al cabo. Sí, la gente, los cinturones negros, los cinturones rojos punta negra, que son los que ofician como jueces, como árbitros, los más graduados. Eso, por supuesto, desde ya, si no poseemos eso, es imposible. De hecho, es uno de los de las condiciones, de las cosas que tenemos que mejorar. Tiene que haber más jueces y más árbitros de diferentes nacionalidades. Porque en cada área tendría que haber una persona de cada país. No, que haya dos personas de un país ya es como que... preferimos que siempre haya una persona de cada país. Eso hace que todo sea mucho más transparente, que haya menos problemas. Dificultades. Sí, la gente tampoco diga, allá son todos argentinos como una banareles, para evitar un conflicto mayor más adelante, al fin y al cabo, yo creo. ¿Vos te imaginas que si la mayoría de los árbitros y jueces de un área son argentinos y le toca pelear Argentina contra Rusia? No, no está bien visto. Más allá de que los jueces puedan llegar a ser muy justos y que sean muy profesionales, igualmente no es la idea de un campeonato mundial. La idea de un campeonato mundial es la unión de todos los países. Entonces, si es un campeonato mundial entre dos países, no es un campeonato mundial. Si son todos argentinos y compiten algunos de otros países, no es un campeonato mundial. Las delegaciones tienen que llevar competidores, ¿sí? Coach, como les gusta también llamarlo, a los coach, y referees, árbitros, jueces, ¿sí? No es solamente gente para competir. ¿Y cómo vieron a los coaches de las distintas nacionalidades? ¿Hubo mucha conexión con los competidores? ¿Hubo un gran apoyo entre ellos? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Cómo se llevaban perdóname, ¿cómo se llevaban los competidores entre ellos? Sí. Sí, la parte humana. ¿Los competidores entre sí? ¿Cómo fue la relación? ¿Había conflictos? No, no. ¿Todo bien? ¿Todos amigos? Todo lo que sucedía dentro de la competencia quedaba, creo que, dentro de la competencia, porque de la parte de atrás, que es el lugar donde estaban todos los competidores libres esperando a ser anunciados para poder salir, estaban todos juntos, inclusive había chicos jugando juntos de diferentes nacionalidades, había otros mirando YouTube y videos, o sea, no vi bandos o problemas ahí atrás. De hecho, que es lo que vos me estás preguntando ahora, ¿no? ¿Cómo se llevaban los competidores? Y si hubiese habido algún problema en la competencia y se hubiese trasladado al área de competición, yo te hubiera dicho, bueno, mirá, hay determinados problemas. Pero no, lo que queda en la competencia, queda en la competencia. Sí, sí. Y en el momento en el que se dio el fallo final, ya sea ganador, perdedor uno, ganador el otro, como sea. ¿Tampoco hubo actos de violencia, no, de locura dentro del campeonato, dentro de las áreas, para decir, uy, algunos se descontroló? No, para nada. Bueno, buscamos eso, ¿no? Que no pase eso. Que siempre el árbitro intervenga, o nosotros, el Gran Master, yo, siempre hemos intervenido en las áreas en las que no queríamos que suceda ninguna desgracia. Bien, al final y al cabo, el taekwondo es un arte marcial hecho para la defensa propia. Lo que vemos es solo una muestra de los conocimientos. Me parece que claro, no se usa para ser como agresivo. Cierto, o sea, es competencia, es la parte deportiva del taekwondo. Pero no es porque hagamos la parte deportiva del taekwondo, tenemos que olvidarnos de la parte humana o filosófica.
hay una parte ética, hay que conservarla. Sí. ¿Sí? Yo cuando termino mi combate, perdí, saludo a mi oponente y saludo al coach de mi oponente correctamente como tiene que ser. ¿Por qué? Porque mañana gano. Voy a querer que el otro salude, me salude correctamente y salude a mi coach correctamente. Entonces el respeto ante todo. Somos rivales, no enemigos. Exacto. Es muy diferente. Al fin y al cabo, con ese que por ahí en un torneo es un rival, el día de mañana tenés que trabajar con él para seguir expandiendo la GTF. Por ejemplo. ¿Te ha pasado como con campeonatos mundiales anteriores a vos, a Bonini, obviamente a Grandmaster? Bien. Vamos a intentar cerrar este programa, ¿no es cierto?, de Landablog, porque está bien que queremos saberlo todo, pero hay que dejarlo para más adelante, ¿no es cierto? Y queremos saber de la perspectiva del Grandmaster, como presidente, ¿cuáles son los principales objetivos y visión para la organización en los próximos años? No hay tal cosa. Ustedes, la gente... tiene que dejar de estar imaginando y confabulando historias melodramáticas. Es decir, la realidad es la siguiente. El campeonato no salió mal, estuvo muy bien. Hay cosas para mejorar, como en todo momento. Las hemos anotado, hemos hecho informes. Y es lo que vamos a trabajar con mi colega, el Víctor, para poder lograr que lo próximo esté mejor, no sé si todo, pero tres o cuatro cosas hayan mejorado. Entonces el objetivo está, es un largo plazo esto. Es decir, fíjense que nosotros, esta tarde yo estaba hablando con el Master Víctor de octubre, cómo vamos a llegar a octubre a mejorar las cosas que estamos haciendo, porque vamos a dar un seminario en Rusia y vamos a arbitrar un torneo nuevamente. Entonces, ya ahora tenemos que terminar y la semana que viene, como mucho, una semanita de vacaciones, después otra vez atacar a tener charlas por internet o por WhatsApp sobre qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que le tenemos que informar a la gente para poder mejorar las cosas. No sé si fui claro lo que dije. Claro. El informe que se hizo acerca del campeonato de estos primeros tres días, ya me perdí la cuenta. De los primeros tres días, tiene aproximadamente 34 puntos a mejorar. Pero no es que son 34 cosas que están mal. No. Hay cosas que están bien, pero pueden mejorarse más. Entonces, no son 34 errores. No quiero que quede como que hay 34 errores. No, nada que ver. Son 34 cosas que tienen que reverse o ver la manera en la que se puede realizar de una mejor manera. A veces para agilizar solamente el tiempo. No es que tiene que ver con algo específicamente del competidor y su puntuación. Y te la voy a complicar un poquito más lo que está diciendo. A lo mejor él está hablando de 34 cosas que no están mal y reverse. En realidad hay 240 cosas que habría que rever, que no están mal tampoco y habría que también reverse, pero por el momento vamos a arrancar con las 34. Exacto. Ya durante el campeonato decidimos atacar 6 cosas y esas 6 cosas son las que no damos, digamos, posibilidad a que, bueno, se haga o no se haga. Y intervenimos en todo momento que se dieron estas 6 cosas y las tratamos de resolver. Así que ya hicimos una parte, ¿no? Hay que seguir trabajando durante los próximos meses. Como obvio, es como todo, ir despacito proyectando a mejor y evolucionar este arte marcial que tanto nos identifica mucho en nosotros. Y una pregunta que hice otro Fernando, que yo creo que puede cerrar bien para el Sabonín Veloso. Lucas. Otro Fernando, ¿qué otro? Yo sé quién es. No hay problema. ¿Qué se siente ser tricampeón mundial tan joven? ¿Cómo? Yo no soy tan joven. ¿Qué se siente ser campeón mundial tan joven? Bien. No soy tan joven, yo tengo 35 años. Es la edad en la que el futbolista se retira, así que no hice nada de malo con retirarme. Es un buen momento para retirarme. Salí campeón del mundo en el año 2011, en Escocia.
Volví a salir campeón del mundo en el 2013 en Chipre. Y han pasado 10 años desde ese momento. Y volví a salir campeón del mundo gracias a que pudimos volver a viajar. Yo creo que ya estamos. Yo creo que suma muchísimo más que tenga puesta la corbata y mi indumentaria de juez que me ponga a competir. Sobre todo, no solo cuando suma más que seas juez que compite, que juez que competidor, sino que además, cuando sos competidor, le resta el torneo. Y si le resta el torneo, entonces no tengo que entender que no es el lugar. Exactamente, bien. Ahora yo quiero que, para cerrar, ustedes digan una frase cada uno. Así, una frase que digas, con esto podemos cerrar este programa el día de hoy. Con esto podemos cerrar. Tranquilo, tranquilo, que no te agarre el ataque porque vas a atravesar la pantalla y lo vas a sacudir. Tranquilo. Que Dios te bendiga. Una frase para terminar esto. Tiene que ser una frase de aliento a los competidores. Podría ser una frase de aliento a los competidores. Creo que hay algunos competidores estaban. Esto es importante. Hay algunos competidores que estaban muy exigidos al día del campeonato. Yo no sé si sus instructores los exigen mucho. Yo soy un instructor exigente, pero me parece que estaban saturados esos competidores, porque el nivel de frustración que expresaron al enterarse que perdían fue terrible. Y eso es algo que no debe pasar, porque esto es una fiesta. Esto es una fiesta familiar, es para todo el mundo. Es un momento que tiene que ser recordado como uno de los momentos más importantes de tu vida, hayas ganado o hayas perdido. Me tocó ir, competir, perder, y ese viaje no dejó de ser un viaje hermoso para mí, y compartir y conocer nuevas personas. No diría nunca que fue el peor viaje de mi vida solo por el hecho de perder. Entonces me parece que creo que los competidores tienen que entender dónde están parados, que mañana ganan, hoy pierden, mañana vuelven a ganar o vuelven a perder. Esto es una ruleta, tiene que ver con su preparación, tiene que ver con un montón de factores, y factores algunos que no pueden controlar. No es que entrenan 12 horas por día, entonces van a ganar, y si van y pierden, entonces tienen ganas de dejar de vivir y ese tipo de cosas. No hay que llevarlo al extremo. Hay otros factores, tiene que ver también con primero el entrenamiento de la otra persona, luego cómo se dieron los puntos. Entonces no me parece que ponerse mal es entendible, pero no es la muerte de nadie. Eso tiene que pasar en los siguientes 2 minutos después de que uno dejó de competir. No puedo llevarme eso a mi casa. Quejas, reclamos. Yo le diría a la gente que quizás reclama, que he visto a quizás alguno en internet que ha colocado mensajes que no son de aliento para la gente, sino que son de desaliento. Le diría a esa persona que se capacite, que si tiene algún problema o algo, que se coloque esto y que venga y haga la diferencia. Porque se empieza por adentro. Sí, totalmente. Al fin y al cabo es algo que, si tanto te quejas, o lo cambias o no te queremos cerca, por favor. Es que esa gente que se queja muchas veces es gente que es graduada, pero no está oficiando el labor que debe oficiar, que es el de colocarse una corbata y venir y trabajar para hacer esto más justo cada vez, para hacer esto más controlado, para que los chicos no se lastimen, para que esto sea una fiesta realmente. Está del otro lado y lo único que hacen es perjudicar completamente todo el tiempo. Exactamente, o sea, en vez de dar un aliento, una innovación, solo genera conflicto, lo cual hace que no podamos avanzar correctamente. Pero muy bien, además, lo que dice los competidores, bien, vas, perdiste, ok, ya tenés un objetivo, ya tenés a alguien decir, bueno, esto me está motivando a poder seguir, a poder el próximo año ganarle a esa persona que hoy en día me puede ganar. Yo creo que va también por ese lado. Es como vos decís, se trata de la superación, no se trata de otra cosa. Aparte, ser campeón del mundo y después perder, nadie te saca lo que vos ya ganaste. Vos fuiste campeón del mundo. Alguien va a decir que Messi no es, mañana pierde el otro mundial y no es más campeón del mundo. Va a ser campeón del mundo toda su vida, ya lo logró. No es algo que alguien te pueda sacar. Entonces tampoco es algo como para hacer un problema tan grande. Tan grande. Es una competencia y tiene que ser una competencia sana, justa, un momento agradable. No un momento de sufrimiento. Exactamente. Muy bien. Y acá están mis pads. Ah, muy bien. Ah, solo las manos. Ya. Y acá están del pie.
Bueno, yo creo que con esta entrevista ya hemos finiquitado con todo. ¿Algo más que quieran decir? Aunque por ahí se quedaron con ganas. Dentro de las preguntas que yo estaba mirando, porque quería ver a ver si había alguna interesante que se pudiera responder, hay una pregunta que dice: ¿qué opinas acerca de tal competidor? En realidad no me parece que es justo opinar de un país o de una persona en particular. Creo que hubo grandes competidores, personas muy habilidosas, muy, muy inteligentes al momento de, por ejemplo, competir en combate. Creo que todos los países mostraron más aproximadamente un nivel similar. Eso es importante, me parece, porque tanto países como Rusia, Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, dentro de, digamos, que son los que mayor cantidad de personas dentro del campeonato tuvieron, tenían un nivel todos muy similar. Y eso es importantísimo. Eso fomenta a que todos sigan creciendo. Porque si hay un solo país que es muy bueno técnicamente y los demás no, no acompaña eso. Pero no, en este caso se dio que yo, por lo pronto, por los combates que vi, podría haber ganado cualquiera en cualquier momento. Sí, eso lo valoro. Así que respondiendo una más de las preguntas del chat, no voy a opinar de un país en particular, porque creo que los países que más competidores tuvieron fueron los que mostraron un nivel muy similar y me parece que podría haber sido ganador cualquiera, de cualquier categoría. Muy bien, entonces fue una linda experiencia, la cual conllevan ahora su vida. Yo le deseo suerte el día de mañana con los cinturones de colores. Muchas gracias por darme la oportunidad de que puedan aparecer en Holanda Vlogs. Que desde mi lado de Argentina... Estás más tranquilo. Estás más relajado ahora que ya terminó. Empezaste medio duro, medio nervioso, pero ahora estás más relajado. Yo creo que si te siguen dando estas oportunidades, vas a estar más relajado, vas a poder moverte con más libertad. Al fin y al cabo, estoy en presencia del presidente de la GTF, como para no estar nervioso, ¿no es cierto? ¡Epa! Una cosa menor ahora, ¿no? Sí, la verdad que es un orgullo muy grande. Orgullo como alumno, orgullo como hijo, ¿no? También. Le vi vida, vi que él dio su vida entera a esta federación. Y yo creo que esto que le ha tocado ahora transitar es por un periodo de 4 años, no nos olvidemos, ¿eh? O sea, hay elecciones cada 4 años, no es que es inmortal y ya está y queda, ¿sí? Cada 4 años se vota y puede cambiar el presidente, puede seguir. No estoy al tanto del estatuto en estos momentos como está, pero somos todos partícipes de eso, bien transparente, no hay nada que... Hubiera sido bueno que por lo menos se sacaran fotos del momento o filmado, porque la verdad es que fue muy profesional. Muy bien. Igual, por más que sea presidente, al fin y al cabo, como somos una comunidad, tenemos en cuenta tanto la opinión del más joven como del más adulto, ¿no es cierto? Yo creo. Ya eso nos lleva también a saber un poco sobre todos, y lo cual nos lleva a tener una idea conjunta que nos eleve a otro nivel, ¿no? El Gran Master creo que iba a decir algo, no estoy seguro. ¿Vas a decir algo? No, ¿y usted? Yo, que muchas gracias por haber participado. Nos vemos la próxima. Ojalá sea en un seminario acá, en un torneo. Y Sabonín, esperamos su regreso acá en las clases. O en otro Landa Blog desde Kirguistán o desde algún país. Sí, algo por ahí. También. Algún país que no sé. Ahora podemos ir a otro país solo para hacer otro Landa Blog. También. A mí me emociona eso, que solo pensarlo. O algún día por ahí yo voy hasta allá, ¿no es cierto? Ojalá. Eso ¡ay, Dios mío! ¡Ah, bueno! Sí, hay una idea de que él vaya ahí al torneo, que me haga un millar y le haga notas a todos y veamos cómo es que hace para comunicarse hablando en ruso. Sí, me imagino. Con un Fernando, traductor. Con un Fernando. Pero Fernando no sabe de ruso. Pero soy inglés. Aprendo ruso. Pero no es importante. Pero no es lo mismo. No importa, parecido. Pero hay rusos que no saben hablar inglés. Como hay argentinos que no saben hablar inglés. Es verdad, pero bueno. Con los argentinos no hay problema porque yo también hablo español, entonces. Yo te llevo un diccionario de ruso. Dale, lo espero. Hermoso. Voy a hacer la historia al GTF de Sudamérica. Va, Federico, /Jalanda. Ya saben. Bueno, gracias y nos vemos la próxima. Bien, gracias, Federico. Nos vemos.
Bien, este Landablog nos trajo un montón de información sobre cómo ha sido del otro lado del campeonato, o sea, del otro lado del continente, el campeonato mundial de Kirguistán, donde vimos que intentamos mejorar, que llegamos a complementar un conocimiento conjunto que nos va a hacer mejores, ¿no es cierto?, en nuestro ámbito. Acá tenemos al Sabonín Masitelli. ¿Alguna palabra para finiquitar este Landablog? No. ¿No? No. ¿Qué se siente estar de acá grabando en este 4x4 habitación? No, es lindo hacer compañía, Landro. Bien. Bueno, con eso nos despedimos y nos vemos en el próximo.